Bueno, eguerdi hon guztioi eta eskerrik asko agerraldi honetara etortzeagatik. Gaurkoan hitza hartuko dugu nire eskubitara, Oiana Garmendia, gazteleraz, eta Neronek, Aimar Altunak, euskeraz, biak ere sorturen izenean. Presazko agerraldi batetara deitu zaituztegu gaur, oso gertaera larri eta kezkagarri baten aurrean gaudelako. Espainiako Audientzi Nazionalaren behin-behineko agendu bat jaso berri dugu, Guardia Zibilaren txosten batzuetan oinarrituta. Aginduak behartzen gaitu sorturen kalera info aldizkaria eta kalera webgunea ixtea. Terrorismoari gorazarre egitearen aitzakipean. Gogora dezagun, Espainiako Auzitegi Nazionalean sortuko hainbat kideren sumarioa irekita dagoela. Beste lau kiderekin batera, Oiana eta biok ere bertan gaudelarik. Zehazki, sumario juridiko politiko honen bidez, euskal preso politikoen eskubideen aldeko eta haien asistentziaren aldeko lana kriminalizatzen da. Gertaera erabat larri baten aurrean aurkitzen gara. Alderdi baten jarrera komunikatiboaren aurka jo dute. Informazioa bezalako eskubidea eta jarduera zilegiaren aurka egin dute. Eraso honen bitartez, argi eta ozen adirazi beharrean gaude, mugimendu politiko oso baten aurka egiten ari direla. Eta ez da lehendabiziko aldia. Gertaera honek, Euskal Herrian eraiki nahi dugun bizikidetzaren aurka egiten du bete-betean. Edota norbaitek pentsa dezake bide honetatik posible dela Euskal Herrian elkarbizitza justu, osasuntsu eta demokratiko bat eraikitzerik. Guzti honek demokratikotik ez dauka deus. Kalera info aldizkaria euskal preso politikoak informatzeko tresna bat da. Haiei eragiten dieten auzi judizialen berri ematen du. Beraien ibilbide penitentziarioa egiteko interesekoa den informazioa eskaintzen da. Eta euskal preso politikoen eskubideen alde egiten diren mobilizazioen berri ematen da. Ez gehiago eta ez gutxiago. Ez besterik. Euskal Herriak ezin du Estatu Espainiararen estolderiaren eraso hau onartu. Are gutxiago, euskal preso, ieslari eta deportatu politikoen auzia konpontzeko inoizko aliantza eta adostasun handienak eraiki direnean. Guztia noski, eragile askoren borondate eta lanari esker. Batzuek, konponbiderako irekita dagoen aukera leioa kosta ala kosta itxi egin nahi dute. Gehiengoaren borondatearen aurka, elkarbizitzaren aurka. Aieteko adierazpenetik, 10 urte igaro diren honetan, ezin dugu onartu lortutako adostasun horiek zapuzterik. Estatu, sektore erreakzionarionen agendei men eginda. Gure aldetik onartezina litzatekela deritzogu. Berriz diogu, Espainiako estatuak uko egin diezaiola biolentzia erabiltzeari, gatazkari irtenbide demokratiko bat eman aldera. Arduraz eta erantzunkizunez jokatzeko garaiak dira. Bueno, eguerdi ondeneri. Hoy os hemos convocado con carácter de urgencia al encontrarnos ante un hecho sumamente grave y preocupante. Se ha emitido un auto por la Audiencia Nacional elaborado a partir de informes de la Guardia Civil
por el que decreta el cierre de la revista Kalera Info, editada por Sortu, y de la web kalerakalera.eu, utilizando como excusa el enaltecimiento del terrorismo. Conviene recordar que la Audiencia Nacional tiene abierto un sumario contra varios miembros de Sortu, en el que nos encontramos Aymar y yo, junto con otros cuatro compañeros, el que criminaliza el trabajo a favor de los derechos de los presos y presas políticas vascas, así como la asistencia a los mismos. Nos encontramos ante un hecho muy grave. El Estado profundo está arremetiendo contra la actividad comunicativa de un partido político. Está atentando contra derechos fundamentales y actuaciones lícitas como es el derecho a informar. Ello supone una agresión contra un movimiento político, pero es más, atenta contra la convivencia que queremos y debemos construir en este país. Y esto no tiene nada de democrático. La revista Kalera Info es una herramienta para informar a los presos y presas sobre las cuestiones judiciales que les atañen, para ofrecerles información de interés a fin de realizar su recorrido penitenciario y para darles cuenta de las movilizaciones que se llevan a cabo en defensa de sus derechos. Nada más, pero nada menos. Este pueblo no puede tolerar este nuevo ataque de los sectores más reaccionarios del Estado, y menos ahora que se han tejido enormes consensos para resolver la cuestión de los presos y presas políticas, de las exiliadas y deportadas políticas. Gracias a la voluntad y esfuerzo de muchos agentes, incluidos los propios presos y presas políticas. Quieren cerrar a toda costa la ventana de oportunidad abierta para la solución, en contra de la voluntad de la mayoría de este país, tratando de impedir la convivencia democrática. Han pasado 10 años desde Aiete y no podemos dejar que esos consensos sean destruidos por las agendas de los saboteadores al servicio del Estado profundo. Insistimos en que el Estado español debe renunciar de una vez por todas al uso de la violencia para dar una solución democrática al conflicto. Es hora de actuar con responsabilidad. Rekurtsoa jarrita dago eta ikusiko dugu zer ematen du. Momentu rekurtsoa jarrita dago eta zabalik jarraitzen du edo itxi egin ez momentuz agindua behin-behinekoa da, baina ez zaigu iritsi errekerimendua bere horretan eta beraz zai gaude egin dugu rekurtsoak zer ematen duen. Eso es una diligencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la que el juez de la Audiencia Nacional acepta esa diligencia y ordena el cierre inmediato de la revista Kalera Info y de la página web kalerakalera.eu. Nuestros abogados han tramitado ya el recurso y estamos a espera de una resolución definitiva. La primera la publicamos en el 2017 y tiene una periodicidad de 3 meses, cada 3 meses, y sacamos 4 revistas al año. Sumarioaren barneko diligentzia da, bai. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko.